El llanto se apodera de estas valientes mujeres al recordar las escenas de violencia que tuvieron que padecer, torturas, asesinatos de hijos, esposos y obligadas a abandonar sus tierras. Hoy son microempresarias y se aferran a una nueva oportunidad. Hace 3 años mi hijo también fue torturado. Esta es una gran puerta que nos estamos abriendo y pues yo le agradezco mucho a esto, a Preto de Cola, a la unidad de víctimas, que nos tienen en cuenta a la mujer. Y tener 5 hijos y salir uno de su, o sea, del pueblo donde uno vivía, a llegar a otro, no es tan fácil. Aquí estamos en el proceso, todas somos madres cabezas de familia y necesitamos pues seguir adelante. Entre agujas, hilos y máquinas confeccionan sus prendas y sus sueños para un mejor futuro. Gracias a Petrodecol, a la Sociedad Portuaria, Unidad de Víctimas, Prosperidad Social, quienes son el apoyo para esta iniciativa. Para mí ha sido una gran bendición. Hemos aprendido por lo menos cómo hacer nuestra ropa. Ya es algo que no lo vamos a comprar en un almacén, sino que aquí mismo lo podemos elaborar. Gracias a todo el apoyo que hemos tenido aquí con las empresas que nos han ayudado. Son mujeres que han tenido que pasar por hechos victimizantes, dolorosos, pero que a Dios gracias, hoy han convertido ese dolor, lo han transformado con una capacidad de resiliencia enorme en un motivo de lucha, en un motivo para salir en adelante. En cada una de estas mujeres hay una historia que contar, un hecho doloroso a través de la violencia, pero más allá, hay una sonrisa en cada una de ellas cada vez que llegan a su taller de costura. En cada una de estas mujeres hay una historia que contar, un hecho doloroso a través de la violencia, pero más allá hay una sonrisa que cada una de ellas tiene cada vez que llega a su taller de costura.